Escribo no es una confesión, simplemente quiero que quede claro el origen de todo esto. Me queda claro que en este mundo somos pocos los hombres de valor. Desgraciadamente los cobardes abundan a mi alrededor. Y es por cuatro de ellos que ahora estoy en donde estoy. De niño sufrí bastante por la culpa de unos perros. Pero sus apellidos ni al caso, pues ya están todos en el infierno. Hoy enfermo la panchita, me invitó a la fiesta, no sé si ir. No, ve. Ah, pues a mí también me invitó. Vale. Me serviré ahorita. Espero que te guste el pollo, viejo. Déjame probarlo. Esa noche entraron cuatro a mi casa cuando estábamos cenando. ¡Quietos, hijo de la t! No es duda. Es él. ¿Y por qué no reacciona a los pitidos este morro? Está dormido. ¡Eh, morro! ¡Te hablo, morro! ¡Tú eres Diego! Pues sube. Don Humberto nos mandó por ti. Espero que haya tenido un excelente vuelo. Gracias, Jacinto. Ay, de verdad que estoy muy feliz de haber regresado. Todos en la casa le extrañamos mucho. Qué lindo eres, Jacinto. Bueno, vámonos porque su padre la está esperando con ansias. ¿Qué pasó, primazo? Aquí nomás. Pues, ¿qué más queda? ¿Y tú, sobrino, qué no piensas saludarme? Claro que sí, tío. ¿Cómo has crecido, cabrón? ¿Qué, una cerveza? Nos le echamos. Dígame, primo, ¿a qué debo el honor de su visita? Pues fíjese que Genaro me quiere quitar las tierras, primo. Maldita sea, que ese cabrón no se canse de tener tanto dinero. ¿Para qué quiere sus tierras, primo? Dice que quiere abrir una carretera para llegar más directo a su rancho. Pero ese pinche rancho nunca lo usa. Pues no, pues. ¡Qué poca madre! Pero no te preocupes, ya se nos ocurrirá algo. Bueno, y según usted, ¿cuándo empezamos con los trabajos? ¿Cuándo podemos empezar? En cuanto estén listos los terrenos, señor Enrique. Yo estoy puesto. De eso no se preocupe, arquitecto. Los terrenos estarán listos a más tardar en 2 semanas. Ya hemos hablado con el propietario. Bueno, pues... siendo así, yo no veo por qué no empezar con las excavaciones necesarias. Eso es lo que quería escuchar, porque quiero que ese camino vaya directamente a mi rancho. ¿Está bien, señor? Entonces, si todo está claro, no hay preguntas o algo, le dejo aquí una copia del proyecto y pues, hasta luego.
Bien, arquitecto. Ulises, acompáñalo, por favor. Claro que sí, señor. Jimena, hija. Princesa. Nada más, ¿cómo has crecido, mi amor? Te extraño mucho, de yo verdad. También, papá. Hija, yo también. Qué gusto me da ver. Jimena. Ya han pasado 20 años desde la canallada de esos perros. Gracias a mi padrino, la mafia me cobijó. ¡Ahijado! ¿Cómo has cambiado, muchacho? Pero qué bueno que ya estás aquí. Gracias, señor. Bueno, muchacho, instálate. Estás en tu casa. Checo, llévalo a su habitación. Sí, señor. Adelante, muchacho. Vaya que sí es extraño este muchacho, patrón. ¿Cómo no? Si viene del mismísimo infierno. Excelente lección, mi amor. Gracias, qué bueno que te gustó. Señor, es para usted. Gracias, muchacho. Bueno, buen día, primo. Claro que sí, será un placer saludar a mi sobrina. Bien, por la noche nos vemos ahí. Hasta pronto. De seguro era Enrique, ¿verdad? Sí. Nos invita a cenar a su casa. Jimena está de regreso y quiere que la vayamos a ver. Qué bueno, ¿hace cuánto tiempo que no la vemos? Sí, como 20 años. ¿Todo listo, mija? Está todo listo para hoy en la noche. Nos va a caer tu tío Gerardo, ¿eh? Me parece perfecto. Pero sabes, como que no lo recuerdo mucho, ¿eh? Pues es normal, ha pasado mucho tiempo. 20 años para ser exactos, papá. 20 largos años. Te quiero dar una sorpresa. Quiero entregarte todo el dinero que invertiste en mí durante tantos años. ¿Y esto? Pues ve nada más, te has convertido en toda una científica nuclear, ¿eh? Así es, papá, y estoy feliz de haber cumplido mi sueño. Ay, mija. Estoy muy orgullosa de ti. Créeme que si tu madre viviera, también ella estaría tan orgullosa como yo. ¿Sabes? De hecho, ella fue mi inspiración. Y sé que desde el cielo me ayudó para cumplir mis metas. Claro que sí, mija. Y ahora vámonos, que todavía tenemos detalles que ultimar para la cena. Enseguida, un momento. Un momento. Enseguida voy. Solo pasé para ver que todo estuviera bien. ¿Quieres comer algo? No, señor, todo bien. Tengo un regalito para ti. ¿De dónde sacó esta foto, señor? Cuando pasó la masacre, fui a recoger varias cosas de tu padre y entre esas cosas estaba esa foto. Y en una de las cajas fuertes hay otras pertenencias de tu papá. Puedes usarlas. Gracias. Bueno, muchacho, toma un baño y te espero en la sala. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Muy bien, señor.
Ustedes saben con quién están hablando. Agente, abra la cajuela. ¿De qué se trata todo esto, cabrón? Me voy. Yo, el carro y mi gente. Y al chamuco se los dejo de regalo. ¿Qué te parece si mejor te damos cuello? Pues inténtenlo. La bomba explotará en menos de 40 segundos. Ustedes decidan. En cuanto suba a mi carro, el tiempo se va a detener. Y todos viviremos. Déjalo. Y lárgate. ¿Y esto? Diego, en esa caja están las pertenencias de mi compadre Aurelio. Este rosario lo llevaba puesto el día que cobardemente lo mataron. Así es, ahijado. ¿Y esta llave? Abre la casa de tus padres que tenían aquí en la ciudad. Es lo único que te queda de ellos. ¿Creen que me puedan llevar a esa casa? Claro que sí, plebe. Pero debo advertirte que es un lugar no muy agradable. No hay problema. Créanme, para la que lo voy a querer, está perfecta. No, pues está cabrón la situación. Lo peor de todo esto es que Genaro jamás ha venido al rancho. Así es. Está igual que cuando lo compró. Hace más de 15 años que no viene a atenderlo. Oye, Javier, no entiendo una cosa. ¿Entonces por qué te quieren quitar las tierras? No lo sé. Me gustaría tenerlo enfrente para preguntárselo. ¿Por qué no vas a la ciudad personalmente y hablas con él? Si quieres, yo te acompaño. El paisa tiene razón, tío. No es mala idea. Eso estaba pensando, pero algo me dice que no es necesario ir a la ciudad. Él vendrá solo, ya lo verán. Pues déjenles aclarar una cosa. Cuentan con nosotros para lo que se ofrezca. Gracias. Gracias, paisa. Pero dime, ¿cómo están las cosas para la sierra? Pues seguido, suben los guachos a quemar los sembradíos. Pero pues, dígale, gorito. Pues la verdad, nos tumban uno, pero sembramos 10. Pues debería darme jale. Para alivianarme, ¿no? Usted aliviánese para la escuela. Bueno, señor, está muy sabrosa la plática, pero el trabajo habla. Subimos para la sierra a cuidar los sembradíos. Muy bien, no le vaya muy bien. Gracias, paisa. Ahí estamos. Cuídense mucho, que la vaya bien. Nos vemos, camaradas. Que la va bien. Suerte. Bien, brindemos por mi hija, aunque sea con café. Sí, claro. Sí. Salud, hija. Ay, mi niña hermosa. Qué gusto de verte. ¿Cómo has crecido y qué guapa estás? Ay, te extrañé tanto, nana. Ay, chiquito, yo también. ¿Ya desempacaste tus cosas? No, de hecho te estoy esperando. Ay, qué bueno. Vamos, yo te acompaño. Papá, me paso a retirar. Tengo tantas cosas que platicar con mi nana. Yo las acompaño. Vamos. Con permiso, aprovecho. Gracias. Ay, esta niña. Sí.
Bien. Tú y yo vamos a mi despacho. Necesito platicar contigo. Sí, claro. Vamos, primo. Pues bien, Diego, esta es tu casa. Tiene más de 15 años deshabitada. Así es, muchacho. Tus padres nunca vivieron aquí. La rentaban por temporada y yo era el encargado de cobrar la renta. Bien, padrino. Quisiera pasar la noche aquí. Pero, muchacho, no hay nada allá adentro. No importa. Solo será por esta noche. Como tú digas, Diego. ¿Sabes? Durante todo este tiempo, mi gente y yo hemos estado recaudando información y tenemos ya la lista negra. Bien. Pues quisiera ver esa lista. Claro que sí. Tienes derecho de vengar a tu familia. Si no lo hice yo, fue porque sé que tú querías hacerlo. Para quitar ese coraje y ese maldito rencor que traes en tu corazón. Créame que no hay noche en que no piense en matar a esos desgraciados. Los voy a martirizar tanto que desearán no haber nacido. Recuerda, Diego, que cuentas con nosotros para hacer el jale. Gracias. Espero no ocupar ayuda de nadie. Y que estos 20 años de entrenamiento me sirvan para cazar esos cabrones. Bueno, muchacho, son todos tuyos. Gracias, padrino. Toma, Diego. Sea, ese cabrón siempre busca la manera de esfumarse. Sí, en serio que le atinaron con el apodito del fantasma. Así es, pero cuando lo tenga frente a frente, créeme que no se me escapará. Tranquilo, ya tendremos otra oportunidad. Así lo pienso, pero lo que más siento es de que el jefe nos va a pegar una pinche buena regañada. Eso es inevitable. ¿Y cómo van las investigaciones en contra de Humberto Corza? Todo tranquilo. No ha hecho ningún movimiento sospechoso, pero me gustaría tener un hombre cerca de él. Pues eso sí va a estar medio cabrón, porque lo dudo que alguno de sus guarros va a querer traicionarlo. Tienes razón, pero no pierdo las esperanzas. Por lo que me has contado, creo que es un gran proyecto. Pero tengo entendido que ahí vive Javier, ¿o no? Sí, pero ese cabrón es lo que menos me importa. Porque le voy a dar muy buen dinero por esas tierras. O sea que quiere vender. No, pero lo vamos a convencer. Espero que no sea cambio de su vida. No me des ideas, primo. No me des ideas, cabrón. Hoy se cumplen 20 años, Genaro. Genaro. No me vuelvas a llamar así, pendejo. ¡Jamás! Tranquilo, primo, tranquilo. Ese es tu verdadero nombre, ¿o no? Mira, pendejo. Genaro se murió. Ahora soy Enrique. ¿Me entiendes? ¡Enrique! ¿Sabes, primo? No dejo de pensar todas las noches en lo que hicimos. Lo hecho, hecho está. Gracias a eso tenemos lo que jamás soñamos, cabrón. Hey, tu compadre Aurelio nos volvió millonario. Ya el patrón me contó de lo de aquella noche y no voy a negar que fue una masacre. Pero recuerda que en el mundo en que vivimos, el más fuerte es el que sobrevive. Yo no sé si eso sea cierto. Lo que pasa que me da pena con Javier y Ezequiel, que los sacamos de la jugada y nos quedamos con todo. ¿A dónde quieres llegar, cabrón? ¿A dónde chingados quieres llegar? ¿A que todo el mundo se entere que le dimos en la madre a Aurelio? ¡Eso quieres, imbécil!
Tranquilo, primo. Discúlpame. Lo que pasa es que mi conciencia no me deja tranquilo. Son 20 años cargando con esta culpa. Me está matando por dentro. ¿Usted dirá, patrón? Reacciona, pinche primo. Reacciona. Antes no tenías ni para tragar. Y ahora vete a ti mismo, convertido en un gran empresario, carajo. Métete eso en la pinche cabeza. Sí, pero ¿a costa de qué? ¡De lo que sea, cabrón! No se te ocurra desenterrar el pasado. Porque entonces sí le digo a Ulises que te meta un pinche balazo en la cabeza. ¿Entendido? Entendido. Vámonos, que nos están esperando. Esos malditos balacearon a mis padres. Violaron a mis hermanas y a mí me dieron un balazo. Esa fue una de tantas noches que recordaba lo que le había sucedido a mi familia. Después de esa noche me tomé un mes recaudando información. Con ayuda de la lista que mi padrino me dio. Uno de los hombres que aparecía en ella ya estaba muerto. Así que me quedaban tres por arremangar. El primero de esos desgraciados era un famoso restaurantero de la ciudad. El muy ingenuo vivía gozando del dinero de mi padre, disfrutando lo que me arrebataron, sin saber el infierno que se le vendría encima. ¿Sabes, mijo? Deberías echarle más ganas a la escuela. A ver, dime qué va a hacer de tu vida. Ay, pa, ¿sabes una cosa? Deja que yo me encargue de eso. ¿Estamos? Mira, cuando tú te pagues la escuela y esos pinches caprichitos, entonces, créeme que no me voy a meter contigo. Mientras vivas conmigo, vas a tener que obedecerme. ¿Estamos? Estamos, pa. Chocho, ¿estás seguro que es el restaurante? Claro que sí, fantasma. Tenemos una semana siguiendo a este güey. ¿Por qué mejor no le damos en la madre aquí mismo y nos quitamos de tantos problemas? Me gustaría, pero mejor vamos a quebrar en su casa. Aquí sería como levantar muchas olas. Pienso lo mismo, fantasma. Además, por aquí pasa mucho pinche gobierno. Mande, nana. Oye, de casualidad, ¿no conociste a alguien en Europa ahora que andabas por allá? Sí, nana. Pero me resultó todo un fraude. Me salió casado. Pero sí fue algo que marcó mi vida. No te preocupes, hija. Tipos con huesos, sea donde quiera. Pero en fin, por eso me dediqué a estudiar. ¿Por qué no sales a divertirte? Sí, de hecho me acabo de poner de acuerdo con una amiga y esta noche saldremos a tomarnos un café. Cuídate mucho, hijo, por favor. No te preocupes, nana, todo va a estar muy bien. ¿Se puede? Claro, papi, pasa. ¿Cómo está la reina de la casa? Muy bien, papá. ¿Sí? Papi, hoy voy a salir a tomar un café con unas amigas, ¿puedo? Claro.
Ya te lo he dicho, tú eres la princesa, puedes hacer lo que quieras. Oh. Nada más cuídate mucho, ¿estamos? Estamos, papi. Ándale, te quiero mucho. Gracias, gracias. Ándale, pues. ¿No estaba haciendo algo? Sí. Ay, papá, ¿cómo eres? Ese cabrón del Gerardo sigue con vida. Estás fallando, fantasma. Ah, ¿qué, mi rey? La cosa es calmada. Ya lo estoy tanteando y no tardo en darle el golpe. Eso espero, cabrón. Ya no quiero que ese desdichado siga con vida. Oiga, señor rey, si no es tanta indiscreción, ¿qué fue lo que le hizo ese güey para que lo quiera chingar? Pues como saben, yo también soy restaurantero. Y tengo varios negocios que por su culpa me están fallando. O sea, que no le gusta la competencia. Pues digamos que quiero ser el único, cabrón. Tú no te preocupes, que así será. No me falles, fantasma. Vámonos. Buenas tardes, mi amigo. Busco a Javier Medina. ¿Usted es el arquitecto que mandó Genaro? No, señor. Yo vengo de parte de don Enrique Medina. Ese cabrón se llama Genaro. ¿Para qué la juega, pues? Y dígale que deje de estar chingando, que las tierras de mi primo Javier no están en venta. Mire, amigo, a mí no se me habla de esa manera. Y el otro, te lo meto en la frente. Es que esa no es la manera, señor. Me vale madre cuál sea la manera. Ya te dijo mi compa que las tierras no están en venta. Ahora lárgate de aquí si no quieres que te mate. Está bien, está bien. Gracias, compa. Qué bueno que estás de regreso. No hay de qué agradecer. Dudo que ese cabrón vuelva. Yo también. ¿Qué, nos echamos un tequila? Hierro, esa voz me agrada. ¿De cuál tienes? De varios, hay para que escoja ahí. Descubrí que si tomaba café por las noches, no dormía. Y por lógica, mis recuerdos no me atormentaban. Así que todas las noches pasaba por uno a esa cafetería. Pero esa noche fue muy distinta a las demás. Pues por primera vez un sentimiento que no fuera odio se apoderó de mí. A ver. Que sea un moca. Oh, muchacho, discúlpame. Qué pena. No, no, tú primero. No, nada de eso. Al mirarla a los ojos, sentí algo en mi corazón. Un sentimiento que no conocía. Me temblaron las piernas por unos segundos y mi cuerpo se estremeció al mirar esa bella mujer. Muchas gracias. Déjame en paz. Oye, Diego, ¿por qué no te quedas a tomar un café con nosotras y sirve que platicas más con Jimena? No, nena, nada de eso. ¿Qué tal si Diego tiene cosas más importantes que hacer? No. Por mí está bien. No hay ningún problema. ¿De verdad? Sí, claro. Ah, pues entonces... No, yo pago. Gracias. ¿Me llevas al campo ya? Sí. Ok. Aquí está. Gracias. ¿Ah? Llegó Chocho y Chanate. Insistieron en entrar y no me hicieron caso. ¡Imbécil! ¿Qué pasó, Fantasma? ¿Se puede? Pues si ya están adentro, cabrones. Espero que me traigan buenas noticias. Nada, fantasma. El cabrón ese no apareció en su casa. Ya la madre. ¿Y ya fueron al restaurante? Claro que sí, señor. Hace un momento pasamos por ahí. Había mucho gobierno. Parece que algo pasó. Maldita sea. ¿Averiguaron algo? Negativo. Traímos la camioneta llena de fierros y nos dio pendiente. Paramos. Nos fuimos de paso. Está bien. Vayan y pónganle plantón a ese cabrón. No voy a tardar en llegar. Mientras yo voy a ver e investigo a ver qué pasó allí.
Claro que sí, señor. Así será. Ah, y sáquenme esa chingadera de aquí. Tírenla a cualquier pinche basurero que haga. ¿Qué dijo, fantasma? ¿No se dio cuenta si las cámaras alcanzaron a grabar algo? No lo sé. Apenas ayer las instalaron. Soy el agente Uriarte. Y Sánchez y yo estamos a cargo de la operación. Gracias, agente. ¿Su hijo tenía alguna enemistad con alguien? No que yo sepa. Mi hijo era muy tranquilo. ¿De casualidad no recibió alguna amenaza de secuestro o extorsión? No, para nada, agente. Bien. ¿A qué hora fue la última vez que lo miró? En la mañana desayunamos juntos. ¡Ustedes tienen que encontrar ese maldito que mató a mi hijo! ¡Quiero ver lo que se pudre en la cárcel! Sí, señor. Lo sentimos mucho. Pero si nosotros lo ocupamos para que rinda alguna declaración, nosotros se lo haremos saber. Claro que sí, agente. Estoy para servirles. Vámonos. ¡Buenas! Buenas, jefe. ¿Quiere que le cheque las llantas? Nada de eso, compa. Venimos buscando al costeño. ¿Sabes dónde está? ¿Y quién lo busca? Dile que somos gente de Humberto Corsa. Espérenme un tantito. Hey, costeño. Te busca gente del señor Corsa. Simón, que pase. Está bien. Dígame, muchacho. Café, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué dices, nena? Muy rico. Bueno, pues, yo los dejo. ¿Ya? No, bye, 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 amiga. No, te veo. Mañana te marco. Mucho gusto, te llevo. Adiós. Adiós. ¿Camioneta? No, ¿está de qué lado? ¿Vamos? ¿Aló? ¿Eres de aquí? Sí. Es un poquito serio, ¿verdad? No, no. Tímido a lo mejor. ¿Cuántos años tienes? 25. 25. Sí. Me ganas por 3 años. ¿Aquí? Oh, aquí es mi camioneta. ¿Quién es ese tipo? Oh, él es Jacinto, él es mi escolta y también mi amigo. ¿Todo bien, señorita? Claro, todo bien. Mira, Jacinto, te presento a mi nuevo amigo, Diego. Mucho gusto, joven. Bueno, Diego. Oye, ¿sabes como que...? Esperas, tranquilo, solo tienes una manchita ahí. Déjatela, quita. Como que era sangre, ¿eh? No, 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 ¿cómo crees? Era salsa de tomate, yo creo. Venía de cenar. Ah, tal vez por eso. Sí. Bueno, me dio mucho gusto haberte conocido, ¿eh? A mí también. Oh, permíteme, ¿sabes? Sí. Aquí tengo mi número. Cuando gustes llamarme, puedes hacerlo. ¿No quieres que te lleve a tu casa? No, 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 está bien. De ida tengo que ir por un paquete. Ah, bueno, muy bien. Pues yo me despido porque estoy muerta. Que descanses. Vámonos, Jacinto. Hasta luego. ¿Qué dicen, viejones? Venimos a ver por qué no te ha reportado con el patrón. Ya le dije al patrón que me quiero salir de todo este pinche pedo. ¿Y tú crees que es así de fácil? Mírenme, se me está cayendo el pinche pelo. Pinches químicos me están matando y no tardo que me pegue cáncer. Ya no me quiero morir todavía. Eso debe haber pensado antes, mi compa. Antes de entrarle al ruedo. Ya se lo dije a su patrón. Y se lo vuelvo a decir a ustedes. No vuelvo a cocinar hielo jamás. No debieron haber venido aquí, cabrón. Y dígale a su patrón que ya no esté chingando conmigo, porque se lo va a llevar a la verga. ¿Y por qué no se lo dices tú? ¡Costeño! Recojan esa merca y vámonos.
Créeme que siento mucho lo de Rico, primo. Está cabrón. Ahora, volviendo a lo pinche nota, préstamela. Evidentemente es una pinche broma de mal gusto. Yo te puedo asegurar que Rico andaba en malos pasos, por eso lo mataron. La pinche nota me tiene sin cuidado. Digo, bien la pudiste haber escrito tú para asustarme, ¿no, cabrón? ¿Cómo puedes decir esas pinches estupideces? Estás hablando de mi hijo, pendejo. Ya, bájale de huevos, cabrón. Suponiendo que nos hayan visto, ¿de quién sospechas? ¿Quién crees que fue? ¿Quién haya sido, patrón? Ya sabe que cuenta conmigo para quitarlo del camino. Sí, lo sé, Ulises. Vas a necesitar más que un pinche escolta para acabar con ese cabrón. El mensaje es claro y viene por nosotros. Ulises es bueno. Pero si lo pongo a trabajar con un contacto que tengo, será infalible, ya lo verás. Eso espero. La muerte de mi hijo no puede quedar así. Mira, pinche primo. Vamos a casar a ese cabrón que mató a mi sobrino. Una cosa te pido. Ni una palabra de esto a Jimena, ¿entendido? Entendido, primo. Por mí está bien. Está bueno. Ahora creo que lo mejor será que te vayas a descansar a tu casa. Voy a hacer contacto con este cabrón. Y te lo repito. Voy a casar a ese cabrón que mató a su sobrino. Me lo va a pagar. Y caro. Está bueno, primo. Que descanses. Como era de esperarse, los muy idiotas no se imaginaban quién era el que les empezaba a ajustar las cuentas. Ya había dado mi primer golpe. Ya estaba escrito en el destino que su sangre aliviaría mi sed de venganza. Me empezó a gustar el sabor de la sangre. Ni el mejor whisky del mundo me satisfacía tanto como el sabor de la sangre fresca. Pero lástima que hay personas que tienen la sangre sucia. Todo marchaba según mi plan. Con lo único que no contaba es con que tendría competencia. Contándome más de ese muchacho. Ay, nada. Pues su nombre es Diego. Es un poquito serio, pero es muy, muy buena onda. Pero, ¿sabes? Algo que me llamó rápidamente la atención es que en su mirada hay mucha tristeza. Bueno, pues por lo que me cuentas, te veo muy entusiasmada con ese muchacho, ¿eh? La verdad es que sí, nana. Está muy, muy guapo. Pero, ¿sabes? No me quiero adelantar, porque solo el tiempo lo decide todo. Sí, mi niña, pero no te apresures. Toma las cosas con calma. Recuerda lo que te pasó en Europa con aquel muchacho.
No, nana, eso es algo que nunca quisiera recordar. Pero lamentablemente, no lo voy a poder olvidar. Recuerda, el tiempo lo cura todo. Ay, nana, ojalá. ¿Y qué? ¿No van a decir nada o qué? Pues para mí que era el mismo diablo en persona, fantasma. No digas pendejadas. Es solo un mercenario igual que nosotros. Pues parece ser muy bueno en su trabajo. Solo tuvo un poco de suerte. Pero eso no importa, fantasma. El objetivo se cumplió. Ya está muerto. Así es, y nosotros ya podemos cobrar la otra mitad de dinero al rey. Pues eso espero. Porque no alcancé a darle el tiro de gracia. No te preocupes, fantasma. Ese güey lo debe haber rematado. Dijo que lo mataría. Necesito saber quién es ese cabrón. Y para quién trabaja. Bueno. Vaya, ¿cuánto tiempo sin saber de ti? Así es, seguimos en el mismo negocio. Me parece perfecto. Mañana por ahí estaré. Cuídate. ¿Qué pasa? ¿Quién era? ¿Qué les importa? Váyase, quiero estar solo. No puede ser. Lo hubieras visto en persona. Fue desagradable. Primero el hijo y ahora el padre. ¿Crees que se trate de algún ajuste de cuentas por parte de la mafia? No lo creo. Don Gerardo no es el tipo de persona que anda en cosas turbias. Caras vemos, pareja. Bueno, tienes razón. Entonces, ¿a quiénes nos estaremos enfrentando? Mejor dicho, ¿a quién? Disculpe, ¿quién es usted? Soy agente especialista, criminólogo, Roberto Andrade. Mucho gusto, pero dígame, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Revisé los cuerpos, tienen los mismos cortes. No me cabe la menor duda que es un profesional. Bueno, Andrade, estamos para ayudarlo en lo que necesite. Se lo prometo, gente, que vamos a encontrar a ese delincuente. ¿Está seguro que aquí vendrá su contacto, señor? Claro que sí, no te preocupes. No debe tardar en llegar. Ahí viene, mira. Okay. ¿Cómo estás, Enrique? Tanto tiempo sin vernos. Mucho tiempo, compa. Pero bueno, dime, ¿para qué soy bueno? Mira, un cabrón se chingó a mi primo y a mi sobrino. Quiero que busques a ese desgraciado, lo caces y lo mates. Pues te va a costar 100,000 grandes. Lo que sea necesario. Creo que a mí también me quiere liquidar. Si es que como dé lugar, quiero que lo encuentres. ¿Y tienes alguna sospecha de quién se puede tratar? No, desgraciadamente no. Pues así la cosa va a estar más cabrón, ¿eh?
¿Sabes? Mi difunto primo Gerardo tenía la tonta idea de que se trata de alguien del mismo rancho donde vivíamos. ¿Cómo dices que se llamaba tu primo? Se llamaba Gerardo. Me encontraron con varios balazos en el pecho y degollado al pobre cabrón. No te preocupes. Yo me voy a encargar de eso. Tú estate al pendiente de mi llamada. Gracias. Vámonos. ¿Sí que es Sangroncito su amigo, señor? Sí, puede ser, pero es el único que nos puede sacar de esta bronca. Eso espero. Tranquilo. Tranquilo, digo, todo está bien. No te preocupes. Permite tu lugar para tomar una siesta, joven. Es la tumba de unos amigos míos. ¿Y tú qué haces aquí? Aquí está sepultada mi madre. Hace mucho tiempo que no vengo a visitarla. Lo siento mucho, Jimena. No te preocupes. Yo estaba entrenado para todo. Los caibiles habían hecho un excelente trabajo conmigo. Gracias a mi padrino, yo era una máquina de matar. Pero para lo único que no me entrenaron en el infierno, fue para conocer el amor. Un sentimiento que se apoderó de mí en cuanto miré por primera vez a Jimena. Pero ni Jimena ni nadie podía quitarme de la mente mi principal objetivo. Así que ese mismo día regresé, después de 20 años, al pueblo donde me crié. Sabía que dos de los perros que mataron a mi familia vivían allí. Uno de ellos tenía un hijo. Fue el primero que agarré. Fue fácil llegar al pueblo, ya que solo estaba una hora de la ciudad. Con suerte, llegaría a tiempo para la cena con Jimena. ¿Te ayuda? Sí. Necesito corriente. La batería creo que anda mal. Creo que tengo unos cables. Pues tráelo. Oiga, aquí no pasa mucha gente, ¿verdad? No. Yo estoy aquí porque soy la encargada de cuidar esta brecha. Esto no es de esta región, ¿eh? No. Tiene mucho tiempo que no venía para acá. Soy cobrador. Ando buscando una persona. ¿De casualidad usted no es hijo de Ezequiel Miranda? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Le debe algo? Ese cabrón me lo debe todo. ¡Ayúdame! ¡No me dejes aquí! Fue el que hizo esas sondeadas. Efectivamente, mi toro. El muchacho es toda una máquina de matar. ¿Y qué has sabido de él? Nada. No se ha reportado. Dejaré que cumpla su venganza. Lo malo es que toda la policía debe de andar tras de él. Confío en que los caibiles hayan hecho un excelente trabajo con el muchacho. Al fin y al cabo, está preparado para todo. En eso sí tiene razón. Muchacho, empaquen toda la mercancía que la entregaremos a la noche. Muy bien, viejón. Como usted diga. Salud. Gracias, mi amor. Nada. Oye, es fantasma. ¿Cómo chingados le haremos para cazar a ese güey?
No lo sé. Pero lo que sí tengo bien claro, que debemos de tener más cuidado. Ese cabrón puede ser cualquiera. Así es, fantasma. Ni siquiera le vimos la cara por la pinche máscara. No te preocupes. Su voz la tengo bien grabada en mi mente. ¿Averiguástelo? Me dijo el armero que sí, efectivamente. Un morro como de unos 25 años de edad lo contactó para comprarle un par de granadas y varias cajas de 9. Ya ven. Se los dije. Se trata de un morro. Perfecto. Pon gente a vigilar la casa del armero y también la de Enrique. Nosotros iremos a cobrar la cuenta al rey. Ya dijo, fantasma. Más que le doy vueltas al asunto, no me puedo acordar quién carajo nos pudo haber visto. ¿No le contó a nadie más, señor? No, no. De hecho, nada más tú lo sabes. Pero, patrón, usted sabe que yo soy una tumba. Sí, lo sé. Entonces, ¿quién cabrón es ese? La nota es clara. Alguien del pasado que estuvo ahí. ¿No habrá quedado alguien con vida? No, ¿cómo dices eso? Yo mismo le metí un balazo en la cabeza a Aurelio. ¿Entonces? No sé, espero que el fantasma se haga cargo de todo. Es buen sabueso. Como usted lo diga, patrón. Pero ya sabe que cuenta con todo mi apoyo. Gracias. ¿Qué pasó, mija? Hola, papi. Oye, fíjate que invité a cenar a un amigo. Espero que no tengas ningún inconveniente. Por favor, sabes que eres la princesa de esta casa y puedes hacer lo que tú quieras. Gracias, papi. Oye, aprovechando, ¿por qué no invitas a mi tío Gerardo? Tengo muchas ganas de que traiga Rico para saludarlo. Eso no va a poder ser, señorita. Su tío Gerardo salió y va a permanecer unos días fuera de la ciudad. Qué mala suerte. Bueno, pero espero verlos ustedes en la cena, ¿ok? Claro que sí. Bueno, los dejo porque tengo muchísimo que planear para la cena. Ándale, pues. Permiso. Bye. Gracias, cabrón. No se preocupe, patrón. Buenas. ¿Qué se le ofrece, compa? Caballo, necesito un poco de agua. Bonitas escuadras. Ey. Y disparan aún más bonito. Ezequiel Miranda. Sí, su hijo ya me lo confirmó. Peque, ¿dónde lo miró? De camino para acá. Necesitaba saber quién era el dueño del rancho. Para que mi caballo tomara un poco de agua. Pues tome toda la que necesite. Está usted en su casa. Bien dicho, mi compa. Mi casa. Eres tú, cabrón. Póngase trucha. Muchachos, tengo la ligera sospecha de que el rey no nos quiere pagar. Así es que pónganse bien truchas, ¿eh? Fantasma, son 4 gatilleros. Sería una locura ponernos al pedo con estos güeyes. Vamos. ¿Qué onda, mi fantasma? Como que ya te están haciendo la competencia, ¿verdad, cabrón? Claro que no, mi rey. Si yo mismo fui el que le puse el tiro en el pecho, el chamaco ya está muerto. Y vengo a que me pagues lo que me restas, cabrón. No te quieras pasar, idiota, pendejo. En el periódico dice que una nota fue hallada sobre su cuerpo. Yo no te encargué eso, cabrón. Eso es señal de que alguien te ganó con el jale.
Quietos, marranos. Solo voy a fumar. Y dado el caso, vengo a que me regrese los 50 mil que te adelanté. Y los quiero para mañana. Ah, que mi rey. Y tú bien sabes que el fantasma no hace devoluciones, cabrón. Y una cosa sí te digo. O me pagas lo que me restas, o te pongo un pinche tiro en la frente, cabrón. Ah, que mi fantasma. Lo que no sabes, cabrón, es que ya estás acabado. ¡Mátenlo! Prometido es deuda, imbécil. ¡Maldito! Te veo muy entusiasmada con ese muchacho, mi niña. Sí, nana, ¿sabes? Diego es especial para mí. No sé por qué, pero cuando estoy con él, me siento muy, muy bien. Te entiendo. Pero por favor, apúrate a picar la cebolla, porque se nos hace demasiado tarde. Ay, nana, está bien. ¿Qué andará haciendo mi Diego hermoso? Uf. Vamos, es tardísimo. Buenas, amigo. ¿Para qué soy bueno? Necesito hablar con Javier Medina. ¿Para qué soy bueno? No me diga que es otro de los hombres de mi primo Genaro. Ya les he dicho miles de veces que mis tierras no están en venta. ¿Genaro? Sí, mi primo. ¿Usted trabaja para él o qué? ¿O me equivoco? Por lo que veo, no me reconoces, ¿verdad, cabrón? A ver si mi nombre te dice algo. Me llamo Diego. Mi apellido Torres. Ah, ya me recuerdas. ¿No puede ser? Sí, sí puede ser. ¿Recuerdas cómo violaste a mis hermanas? ¿Sabes qué? Tú y yo vamos a platicar, cabrón. Jale para adentro. ¡Jale, cabrón! Fue el mismo cuchillo que causó la muerte del restaurantero y de su hijo. Entonces su teoría es cierta. Se trata de un asesino en serie. Es muy poco tiempo para asegurar esto. Necesito dos pruebas más. Pues hágame un favor. Tome esto y compárelo con los casquillos que se levantaron la noche que asesinaron al restaurantero. ¿Y estos de cuándo son? Son de hace un par de horas. Un tiroteo entre malandros. Hubo 4 muertos, entre ellos un empresario famoso al que apodaban el rey. ¿Y esto qué tiene que ver con mi averiguación? Ah, porque tengo una teoría que quiero comprobar. Yo creo saber que se trata de la misma persona que está cometiendo todos estos asesinatos. Está bien, deme un par de horas y le tendré toda la información. Bien, agente Andrade, esperamos su llamada. Vámonos. Thank you.
Me hice adicto al sabor de la sangre y me gustaba ver cómo mis enemigos sufrían al martirizarlos. ¿Cómo tener piedad con gente como esta? Si en mi entrenamiento matábamos gente inocente, simplemente para experimentar. Ahora con más razón estos perros que me arrebataron todo. Les corté los intestinos y a los perros aventé. También eso que tanto presumían y que yo mismo les corté. Mi entrenamiento fue muy duro, a base de torturas y cosas que no recuerdo con mucho cariño. Pero si de algo estoy muy agradecido, es de poder matar sin sentir ninguna culpa. Vengo por lo mío. Claro que sí, señor. ¿Completo, patrón? Lo último que supe fue que el fantasma te había puesto con la policía. Ese era el plan del fantasma, pero yo también tengo mis trucos. Bien por ti. La moto ya está en la dirección que me diste. Ya estaba enterado. Pues me retiro. Espero que podamos seguir haciendo negocio. Claro que sí, señor. Y de paso, por ahí se encuentra el fantasma. Nomás dígale que le meteré un balazo en la cabeza. Las balas son iguales. ¿Qué? La bala que tenía el cuerpo del estabantero coincide la que tenía el rey en la cabeza. Entonces, mis sospechas son ciertas. El fantasma es el que trae todas estas pinches ejecuciones. Eso creo, Uriarte. Aunque aún no me queda claro lo del cuchillo. ¿Por qué degollarlos y mutilarlos después de muertos? ¿Eso responde a un patrón psicológico? Ese perro del fantasma, por unas pinches monedas, es capaz de matar hasta su propia madre. Pero gracias, Andrade, le debemos una. No se preocupen, agentes. Pasen buenas noches. Que todo quede perfecto. Todo se quede muy bien. Todo. Qué elegancia. Papi. ¿Y tu invitado? Ya no debe tardar. Mm. Un poco ya. Debe de. Espero no llegar tarde. No, 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 para nada. Pásale, mi papá ya nos espera en la mesa. Mira, papá, él es mi invitado. Así es que tú eres el famoso Diego, ¿no? Sí, señor. Mucho gusto. Pero pásale, estás en tu casa, siéntate. Gracias. Si me ocupa, estoy en la cocina. Gracias, nana. El buen Diego. Dime, Diego, ¿a qué te dedicas? A las carnes. Mi familia tiene el negocio de las carnes. ¿Sí? Oye, buen negocio, ¿eh? Buen negocio. ¿Y por dónde vives? Una modesta casa por el área de playas, señor. Muy bien. Muy bien. Por pura curiosidad, ¿te gusta jugar cartas al póker? No, señor. Nunca he tenido la oportunidad de jugar. Papá, por favor, ya. Dejemos el interrogatorio para después y pasemos a la cena que se va a enfriar. Yo misma la preparé. Sí, ¿verdad? Disculpen, pero no vamos a poder cenar con ustedes. Cosas de negocios, hija. Pero, papá, ¿cómo? Me disculpas. Vamos.
culpa, papá Diego. No, ya sabes cómo es el mundo de los negocios. Siempre inoportunos. Sí, no te preocupes. Todo bien. Bueno, pero tenemos. ¡Nana! La cena, por favor. Espero que lo que me vienes a decir sea muy importante. Créeme que sí, Enrique. Se trata de tu familia. Háblame claro. Se chingaron tus primos en sus ranchos. Además, también mataron a un primo mío que bajaba mota de la sierra. Carajo. Quiero que encuentres a ese maldito, a ese bastardo que está ocasionando todo esto. Créeme que eso ya es personal. Se trata de un solo cabrón. Pero te prometo que en cuanto lo vea, lo voy a cazar como un pinche conejo. Te quiero pedir un favor. Yo me sentiría más tranquilo si te quedas hoy por la noche a dar algunos rondines por la casa. No te preocupes de eso. Yo me voy a dar unas vueltas por ahí y si llegáramos a encontrarlo, ahí mismo nos lo chingamos. Gracias. Vámonos. Yo sé que lo que escribo en estas hojas es difícil de creer. Pero todo lo que hice fue motivado por un sentimiento, la venganza. Las cosas con Jimena marchaban muy bien, pero esa noche pasó algo que nunca olvidaré. Sangre sucia fue la que me condenó. Estuvo muy buena la cena, ¿eh? Qué bueno que te gustó. Sí. ¿Sabes, Diego? Qué lindos ojos tienes. Lástima que tu mirada sea tan triste. Yo llevo cargando una pena. ¿Qué pasa? No puede ser. ¿Por qué? Porque no quiero hacerte daño y mi papá puede entrar. ¿Hacerme daño? ¿De qué hablas? Es un decir. No estamos en el lugar correcto. Sí, entiendo. Discúlpame, me dejé llevar. No, discúlpame, Tommy. No, está bien, yo creo que lo mejor es que me retire. Qué pena, de verdad, Leo. No te preocupes, discúlpame, Tommy. Que pases buenas noches, Jimena. Buenas noches. Amigo, ¿qué chingados? ¿Ustedes no me enseñaron a tocar o qué? ¿Qué dice, mi querido amigo? Cabrón, ¡pinche perro! ¿Qué tienes, mi amor? Nada, nana. Es solo que me enamoré de Diego. ¿Y eso es malo? Pues no sé, pero tengo mucho miedo de dañarlo. ¿En qué forma? Dime. Mi antiguo novio me marcó de por vida. Y no quiero que vuelva a pasar con Diego. Mira, mi niña, si él te quiere, ese muchacho te dará su tiempo. Pues sí, pero tengo mucho miedo. No te preocupes, hija. Todo saldrá bien. Gracias, nana. Estaba confundido. Hace unas horas había hecho una masacre en el pueblo y no había sentido ningún remordimiento. Y Jimena, con tan solo un beso, movió mi mundo. No lo quise admitir, pero sí, me había enamorado de Jimena.
andar este pinche perro. Vámonos, dale por ahí. Un par de semanas después, Jimena y yo habíamos llevado nuestra relación a otro nivel. Nos habíamos dado una oportunidad y comenzamos un noviazgo. Todo estaba perfecto, a excepción de sus constantes rechazos a intimar conmigo. Recuerdo que siempre decía lo mismo. Esperemos un poco más. Llegó el día que Jimena viajaría al DF y todo dio un giro de 360 grados. ¿Seguro que no me puedes acompañar, mi amor? Seguro, tengo unas cosas que hacer aquí en la ciudad. Bueno, pero te voy a estar llamando a diario, ¿ok? Está. Pórtate bien. Te amo. ¿Quieres que te deje en algún lugar? Sí. Llave para la casa. Te dejo jugar cartas. ¿Sabes qué, Checo? Esto que vamos a hacer va a estar muy cabrón. Sí, pero con el dinero que nos den, nos largamos de esta pinche ciudad. Eso espero. Ahí están. Mira. Buenas, muchachos. Buenas. ¿Y qué no pudieron buscar otro lugar menos transcurrido? No somos pendejos. Con la información que te vamos a dar, te cuesta mucho dinero. Y a ti, nada te costaría pegarnos un tiro. Y aquí, dudo mucho que lo hagas. Pues no me pongas a prueba, cabrón. Mejor dime el nombre del desdichado ese. Hey, tranquilo, fantasma. Primero la feria. Dale, negro, este cabrón. Ya, compa. Todo bien. Ahora sí puedo saber el nombre, ¿o qué? Diego Torres. El novio de la hija de Enrique, fantasma. Márcale ese cabrón, ya. Márcale. Chingada madre, lo trae apagado. O sea. Bueno, nosotros nos retiramos. Que disfruten su dinero, amigos. No quiero errores. Vámonos y sigue embarcando, Enrique. Vámonos. Interrumpo, viejo. Nada de eso. Te estaba esperando. Mira, vamos a hablar de negocio. ¿Te puedes retirar? Ok, está bien. La mercancía que me vendiste resultó ser de muy buena calidad. Se lo dije. Pura calidad. Sí, la gente está muy contenta. Y espérate. Hoy en la noche me llega un trailer cargado hasta la chingada de mota. Gracias por el pitazo. Levanta las manos. ¿Me puedes decir qué chingado significa esto, chamuco? Soy agente encubierto de la federal. Así que no vayas a cometer ninguna estupidez. Tengo mucho dinero. Dime cuánto quieres por dejarme ir. No, yo no tengo precio, Corsa. Así que vámonos. ¿Dónde está Enrique? Está ocupado, no te puede atender ahorita.
Háblale, dile que me urge hablar con él. Aguanta, un momento. Dame tres. ¿Cuánto mandas? 100 más. Tu 100 y tu resto. Tres caballos. Dame. No gano ni una. No es tu día de suerte, muchacho. Le comenté que nunca había jugado esto. Ni modo. ¿Está robando? No digas eso. Y dime una cosa. ¿Siempre vistes de negro? Sí, así es, señor. Es mi color favorito. Qué loco, ¿no? Ya sé. ¿Cómo qué hora serán? ¿Cómo vas a ver si está apagada esta madre, carajo? Son las 3 de la tarde, señor. Bien. A lo mejor todavía tenemos tiempo. Le echamos otra manita. Claro, claro, don Enrique. ¿Sí? Sí, claro. Venga, pues. Lo buscan afuera, señor. ¿Quién es? Un buen amigo de usted, señor. ¿Me disculpas un momento? Claro, don Enrique. En su casa. Ve sacando más dinero que lo vas a necesitar. Muy bien. El muchacho. ¿De qué me estás hablando? El novio de tu hija es el asesino que te quiere matar. ¡Reacciona! ¿Dónde vive ese cabrón? Diego está aquí en la casa. Está bien. Métete en la camioneta y no te bajes, pase lo que pase. Ustedes, por ahí. ¡Vámonos! No es contigo, mi compa. Pero si me entregas a ese cabrón que traes ahí, te voy a dejar vivir. Contaré hasta 3. 1, 2. Está bien, está bien. Pero recuerda que tú y yo tenemos una cuenta pendiente, cabrón. ¡No lo olvides! Créeme que no lo voy a olvidar, cabrón. Bájalo. Bájate, Enrique. ¡Rápido! ¡Que te bajes, cabrón!
Agente, ya tengo el nombre que andamos buscando. Diego Torres, ¿verdad? ¿Y eso? ¿Cómo lo supo? Su padrino lo acaba de confesar, pero muchas gracias por la información. Sebas, Ramírez, Chamuco, ¡vámonos! Los muy estúpidos me buscaron por todos lados, pero no pudieron encontrarme. El fantasma no perdió tiempo. Nunca más lo volví a ver. Pero no olvido que tenemos una deuda pendiente. Simplemente me escondí en un hotel mientras pensaba qué es lo que seguía. Mena, espera un segundo. Padre Diego. ¿En serio? ¿Y qué fue lo que pasó? No lo sé. Jacinto me dijo que encontró a mi padre en la casa y otros hombres. Lo siento mucho. Tengo mucho miedo. Me imagino. Tranquila, todo está bien. Por favor, déjame quedarme contigo, ¿sí? Claro, estoy aterrada, por claro, favor. Claro, claro, claro. No te preocupes, claro. Diego. Todo va a estar bien, ¿ok? Esa noche hicimos el amor por primera vez. Por fin ella estaba dispuesta y se entregó con pasión. Mena. Jacinto, ¿cómo tardaste? ¿Tanto? Señorita, es que... Diego Torres. ¿Edad? 25 años. ¿Tienes algún apodo o alias? No. ¿Es verdad que fuiste entrenado en Guatemala por un sanguinario grupo armado? Sí, es verdad. ¿Tuviste algo que ver en la ejecución de Joel Martínez, alias El Toro, y Francisco Chávez, alias
Esos yo no me los eché. ¿Sabías que Jimena Miranda, la mujer que se encontró encobijada en la cajuela de tu carro, estaba embarazada? No sabía. ¿Conociste a Héctor Serrano, mejor conocido como El Fantasma? Sí, a Héctor sí lo conocí. ¿Sabes de su paradero o qué fue lo que pasó con él? No. Pero recuerdo que tenemos una deuda pendiente. ¿La máscara blindada la utilizaste en alguna de tus ejecuciones? Sí. ¿En cuál? Gerardo Miranda, un restaurantero. Familia, la misma que vengué. Tenemos la carta que escribiste, pero no me queda clara una cosa. ¿Por qué te entregaste a los federales? Porque quiero vivir lo que me queda de esta vida. Con la imagen de todos esos perros suplicándome piedad. ¿Te arrepientes de todos estos? No. ¿Crees que puedas vivir tranquilo? ¿En la cárcel? Sí. Lo único malo de todo esto, gente, es que ahora para estar contento, tengo que brindar con sangre.